¿Qué onda, cachorritas y cachorritos? Sean bienvenidos una vez más a este juego Candle, ¿cómo se pronuncia así, no? Candle, y en español Candle. Y bueno, pues sigamos donde nos quedamos de este juego, que debo de usar con mucha, mucha sabiduría mis tintas. Bien, carguemos archivo 3. Nos quedamos aquí. Déjenme recordar que me quedaba. Dos tintas, tengo un pinche pan. ¿Para qué quiero el pan? Digo, ¿para qué es? ¿Le doy de comer? Vela. También las velas son muy importantes, porque si no la lámpara se me apaga, recuerden. Un trozo de papel que salió de los sobre peluche. Nota de alguien. ¿Cuál era? Normalmente no soy así, pero parece que de nuevo he dejado la llave en mi bolsillo. Me falta la maestra esperando a la irse. De nuevo. Bueno, creo que lo habíamos leído, ¿no? Pero antes de que se me apague la lámpara, ¿ahora dónde chingados vamos? Ah, cierto, ¿verdad? Se nos había abierto algo nuevo. Esto, ya habíamos estado aquí, ¿no? Que creo que nos pide una clave aquí. Ajá. Para ser honestos, chicos, para no tardarme tanto, me estuve buscando en la página donde me descargué el juego en los comentarios si alguien se sabía la clave para no perder tanto tiempo acá por la lámpara. Y me pasaron la clave. Creo que la anoté acá. No me acuerdo de dónde diablos la anoté. Pero la anoté. La anoté. Aquí está. 241 es la clave. Se abrió. Me pregunto, ¿a dónde lleva esto? Todo está oscuro. ¿Qué tipo de habitación es esta? Me gustaría saber eso, pero comprobemos la lámpara, ¿quiere? La vela todavía parece estar bien, ok. ¿Qué es este lugar? ¿Oh? ¿Un ataúd? ¿Por qué hay un ataúd aquí? No sé, tú pregúntale. Lo mejor sería salir de aquí lo más rápido posible. Hay una llave dentro del ataúd. Has obtenido llave de entrada 2. Genial. ¿Qué es ese sonido? Ah, no me digan que me van a seguir algo. ¿Me va a seguir algo? Oh, Dios mío, ¿qué es esa mierda? ¿Qué? No puedo ver bien porque está muy oscuro, pero hay algo allí. Un dulce. ¿What? Olor. Se está acercando. Necesito correr. Pero pues es que ahí salí de ahí arriba. Ahí salí. Apenas comienzo, ya tengo un game over. Really? Pero ¿cómo es posible? No me llamaban por nada la doña Game Over. A ver, chicos, ¿de cómo voy a repetir esto? No, pero es que no sé a dónde correr. ¿Sí se puede correr arriba? Ni siquiera tengo chance de investigar el lugar. ¿En serio? Aquí vamos de nuevo. Aquí vamos de nuevo. Aquí vamos de nuevo. Ok, se lo vimos y habíamos quedado que la clave era 241, ¿verdad? Ok. ¿Pero qué es esa cosa? ¿Realmente puedo ir hacia arriba? Tendré que intentarlo otra vez. Ok, vamos rápido. Bien. Ok, aquí vamos de nuevo.
acercando. Necesito correr. Ah, sí, hay camino por aquí. Ah, no manches. No sabía que había camino por aquí. ¿Para dónde voy? ¿Para acá? ¿Para la chingada? No mames, por poco y me agarra. No, no mames. Por poquito me agarra esa cosa. No, por no saber si ir derecho o abajo. Qué bueno que fui abajo. Todavía viene detrás de mí. Tal vez con esto ya no podrá venir detrás de mí. Esperemos que no. Bueno, al menos ya tenemos una llave nueva. Podremos entrar a un nuevo lugar. Pero antes que nada hay que buscar si podemos encontrar más velas, tinta o algo, por Dios. No sé. Por aquí, no, ¿verdad? Entonces, vámonos. No, aquí habíamos investigado, ¿no? Vámonos. Hay que actuar rápido por la vela. ¿Cuál es el lugar nuevo al que tengo que entrar? No, parece que no es acá. ¿Aquí? No, tampoco acá. No, ya habíamos visto aquí. No, ya conocemos este lugar. Oh, es acá. Utilizaste la llave de entrada, P2. ¿Qué está pasando con esta mansión? Tengo que salir de aquí antes de que el monstruo me vuelva a perseguir. Lo mismo creo, mija, lo mismo pienso. ¿Y aquí qué? ¿Dónde voy? Estoy investigando lugares. Órale, ¿dónde estoy? ¿Estoy en el piso de abajo? Parece que está cerrado. Parece que está cerrado. Oh, sí, estoy abajo. ¿Podremos salir? A ver, intentémoslo. No abre. Híjoles, no, todavía no. Más acá. Parece que está cerrada con llave. ¿Y ahora dónde voy, mijos? Quédate que regresar. Bien, pero primero vamos a ver cómo va nuestra lámpara. Ya se ha quemado la mitad de la vela. ¡Diablos, güey! Todo está cerrado, chingada madre. No, creo que ahí no, pero déjenme cambiar vela. Porque miren. ¡Ah, su puta madre! Ya, hay que cambiar la vela. ¿Cambiar una nueva vela? ¿Sí? Si nada, quedas en velas, güey. Lámpara. La vela todavía parece estar bien, perfecto. ¿Qué es esto? ¿Qué es este nuevo lugar? Hay que investigarlo. ¿Qué diablos? Este pescado tiene un aspecto delicioso. ¿En serio? No lo parece, la verdad. ¿Una cocina? Ah, tan ocupado, tan ocupado. El aperitivo, la ensalada, la sopa, el pan, el pescado, el sorbete, la carne. ¿Por qué tengo que preparar todo esto yo mismo? Esta cosa no parece notarme. Qué extraño. Aunque dice lo mismo.
hay nada interesante. Queso y pan. Lindas verduras. Llave de la habitación infantil. Genial, tenemos otra llave. Me pregunto si en esa podremos, encontrar algo. Pero para saber cuál es la habitación correcta, hay que buscar. No parece que sea aquí. No hay nada acá. ¡Oh! Es esta. Un mal olor emana del oso de peluche. Hay una botella con un líquido dentro. ¿Llevarla contigo? Pues sí, ¿no? Has obtenido droga. Lo voy a dopar. Lo voy a dopar. Uf, el diario de Angie. ¿Leerlo? Sí, a ver. 0 meses, X día. Tal vez porque Rosari siempre esconde la comida por aquí. Algunas ratas se han instalado en esta habitación. Las ratas corren alrededor de mi cama. Me molestaban tanto que no podía dormir. Los ratones han mordisqueado mi precioso libro. No puedo soportarlo más. Hablé con mi hermana mayor sobre las ratas. Parece que compró una droga para matar ratas. Ah, es la que agarré, ¿no? ¿Tendré que quitar las ratas o algo así? Pero parece que alguien está durmiendo aquí. ¿Really? Oye, es cierto. Hay una nota en la cama. Obtuviste nota secreta. No hay nada que me pueda servir acá. La ventana está firmemente cerrada. Sigue siendo lo mismo. ¿Tendré algo que hacer con la droga, me imagino? Sí, ¿no? ¡Oh! ¡Ya se ha quemado la! ¿Por qué las velas se gastan tan rápido? No entiendo por qué se gasta tan rápido esto. Pero tengo que irme. Le dejaré en pausa aquí. Espero que así no se gaste la vela. Y regreso, por favor. Tengo que ir a comer. Pero todavía me falta un poquito, 2 minutos más de juego. Así que lo voy a dejar en pausa. Supongo que la vela no se me va a acabar si estoy así como en tipo pause, ¿no? Aquí. Así que lo dejo acá. Ahorita regreso. No des pasos que no debes, mija. Listo, ya regresé. Ya está grabando otra vez. Pues quedamos en que ya... Que con la vela, ¿no? Que tengo que cambiarla. La lámpara... Ya sé que me ha dado la mitad de la vela. Y tenemos una droga, ¿verdad? Ok. Dijo algo de las ratas, así que había estado pensando que qué tal si le ponemos esa droga a las ratas que anden por ahí, o a la comida, ¿no? Creo que es a la comida, creo, ¿no? Dudo que sepa de las ratas porque corren muy rápido. Lo intentamos. Me da cosa, debería guardar, pero es que nomás tengo 2 tintas. Bueno, me voy a apurar. ¿Por qué no corre? Me preguntó. Ok, entonces intentémoslo, a ver si funciona. Este pescado tiene un aspecto... Oh, miren, sí, agregarle droga. También a este y a este. No hay más fluido.
Ok, y ahora no apareció nada nuevo. Este sigue diciendo lo mismo. Solo entré por curiosidad para ver si no se me faltó algo. Y miren, ya. ¿Qué es esto, güey? ¿Qué? ¿Cambió? Ya no está el pescado. ¿Alguien se lo comió? ¿El pescado? Oh, ¿qué es esto? Has obtenido un cuchillo oxidado. Genial. Pero diablos, ¿quién se comió esto? ¿Será el monstruo que nos sigue y que si se nos acaba la lámpara, la luz, nos come a nosotros? ¿Será ese monstruo? Ya hasta me dio cosa y quiero estar checando la lámpara cada rato. Voy a guardar. Debería guardar. Vamos a guardar, ¿no? Por si acaso. Ya he avanzado bastante y no he guardado nada. Era acá arriba, ¿no? Ay. ¿Dónde era? Una cosa la lámpara. Me sigue diciendo que ya se acomodó la mitad de la lámpara. ¿Dónde era? Ya no me acuerdo. ¿Dónde era? ¿Dónde era para guardar? Me va a acabar la pinche bala si sigo así. Así que no. A ver, voy a buscar bien acá. Creo que es de ir acá arriba. No me está haciendo taruga. Sí, era acá. Déjame echarle otro vistazo a la vela. Ya ven qué bueno que estoy checándolo cada rato. Necesito más velas. Ya nomás me quedan dos. Bien, ahora sí quiero ir a guardar antes que nada. Ándale, era aquí, ¿no? Guardar, yes. Por supuesto que yes. En algo nuevo, por si acaso. Mi botella de tinta ahora está vacía. ¡Oh, no puede ser! ¿Por qué? Pero bueno, yo creo que lo voy a dejar hasta aquí. Por lo mismo de que tengo que buscar forma de cómo avanzar. Veamos tantito. Tenemos un cuchillo oxidado. Es nuestra nueva adquisición. Dice, está dañado. No parece lo suficientemente resistente como para apuñalar a alguien. Seguro tendré que hacer algo con esto. Con este cuchillo. Nota de oso de peluche. ¿La había leído? Es para recordarlo. Gracias. No. Entonces yo creo que lo dejamos hasta aquí, chicos. Ay, este juego se pone cada vez más raro. Pues me despido. Como siempre, que tengan un bonito fin de semana, una muy buena semana. Y ya nos estaremos viendo. Hasta la próxima. Mátane.